Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Andrea y estamos en Nueva Jersey. A ver, yo tenía grabado un vídeo en el que os hablaba de un montón de cosas y tal, os lo mencioné en Instagram, pero ya llevamos unos vídeos un poco como densos. Digo, vamos a hacer algo un poco más entretenido, porque ayer le estaba editando y digo, uff, esto es mega denso. Como lo mencioné en Instagram, os cuento, era un poco resumen de cómo me he sentido en el posparto, cómo me sentí en España, un poco algunas cosas de esto de YouTube que a mí me han llamado la atención y tal, pero bueno, que tampoco, no era tan importante. Pero hoy es un día importante, es un día para marcar en el calendario. Hoy es el día en el que voy a ceder. Adam me iba pidiendo ir a ver y comprar cosas de otoño un tiempo. Me he resistido porque creo en mis ideales, pero no me voy a resistir más. Vamos a hacer varias cosas, vamos a ir a desayunar, a lo mejor nos acercamos a Princeton porque Princeton está aquí cerca y nunca hemos ido a ninguno de los dos, así que pues nos vamos a acercar a lo mejor y vamos a comprar una serie de, bueno, lo que encontremos de cosas de sabor calabaza, que es el sabor del otoño, y voy a ceder. Voy a ceder por mi matrimonio, voy a ceder. Además tengo que aceptar la realidad porque han llegado las bebidas de otoño a Starbucks, lo cual ya indica que es otoño oficial, aunque sigamos en agosto. Y pues nada, ya está. Si no puedes con el enemigo, únete a él. No va a ser fácil, pero lo voy a hacer. Vamos a pasar un sábado en Nueva Jersey. Ya estamos en el coche. Adam está ahí viendo el sitio. ¿Dónde vamos, amor? This place. Dish Cafe. Vámonos. Estamos en Highland Park, en Nueva Jersey. Hemos venido a un sitio de desayunar, a este sitio, porque Adam ha aparcado en la puerta. Deal with it. Da-da-da-da-dan, dan-dan-dan. Look at this. Da-da-da-da-dan, pues esto es como el típico diner con una carta como la bici de larga. ¿Cómo es Fiddlesticks? Un poco sí, es verdad. Recuerda Fiddlesticks, que es un sitio de desayuno del pueblo donde Adam creció. Y sí, sí, muy típico. Adam no bebe leche normal, o sea, leche de vaca. Y le pregunta a la mujer, ¿para el café tienes otra leche que no tenga lactosa? O sea, de, no sé, de avena, de tal. Y le dice la mujer, no. También. No pasa nada. Así es como sabes cuando estás en un diner de verdad, que es como aquí y la leche que hay. Punto. Y nada, aquí café, zumo. Esto es lo mismo, muy básico. Te traen el café, café americano. No te pongas a creativo porque no hay. Don't get creative. No. ¿En un diner? No, no, no. En un diner el café que hay es el que hay, en la taza blanca de toda la vida, y es volar. America. Diner, yeah. French toast para mí. Tomás tiene un sándwich de queso. Este es nuestro brunch del día. Bueno, pues ya hemos terminado. Ahí ya las sobras, que es lo mejor. O sea, pides bastante y ya tienes las sobras. Y ya pues con los niños, sobre todo, que Tomás va pidiendo comida durante el día. Matías ha dormido. Ok, 35 minutos hasta Princeton. Vamos allá. Bueno, pues ya nos vamos acercando. Estamos llegando a Princeton. La verdad es que es muy bonito esto, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llegado a Princeton. No sé, vamos a dar una vuelta. Vamos a investigar. Vale, pues ya estamos en Princeton. Lo primero que he notado es que está el suelo lleno de acorns. Esto es bastante grande, la verdad, obviamente. Princeton es una de las universidades como más importantes de Estados Unidos, pero forma parte de lo que se llaman los Ivy League College. Para entrar en Princeton tienes que tener un GPA, que es como, si os digo, la nota de selectividad de un 4,90, 4,75 algunos años, depende, sobre 5. Estos parquímetros no los vemos en Nueva York, así que, pero aquí en Nueva Jersey sí los vemos en bastantes sitios. Mirad que hemos aparcado al lado de uno de estos camiones de Tesla. Es que hay pocas cosas en la Tierra que me parezcan más feas que estos camiones, pero bueno, los estamos viendo ya por todos. Mirad el tamaño del parabrisas. Madre mía, muchacho. Es que me parece muy feo. O sea, me parece muy feo, no sé, no sé, me parece... Eso se abre, se queda como un camión abierto,
como una camioneta. Ah, bueno, vamos a empezar a caminar. Bueno, el edificio como más importante de Princeton o de la Universidad de Princeton es el Nassau Hall, que ahora lo vamos a ver. Pero ya veréis que tiene como una arquitectura así muy estilo, como estilo gótico, bastante inspirada en las universidades y en los college británicos. Luego también he leído el cambio de estilo de arquitectura a un estilo como más particular de Princeton. Pero la verdad tengo que decir que no sé mucho de este tema porque pues, no es mi área. La pena es que hay un museo de arte de la universidad que me hubiera encantado verlo. Ya vendremos en otra ocasión, pero está cerrado temporalmente. En fin, estamos dando un paseo por aquí y vamos a entrar a la zona universitaria. Mira, una librería, Labyrinth Books. Luego venimos al Starbucks de la universidad, que nunca falte. El Starbucks al lado de cualquier universidad, instituto o centro de estudios. Y ahí hay una gente en la puerta manifestándose por Ucrania. Son las puertas principales. Eso es Nassau Hall. Esto es como el edificio más emblemático. Tiene la torre esta del reloj y en torno a él crece el campus de Princeton. Dije, esto me parece, no sé, una pasada, como un sueño. Imagínate estudiar en un sitio así. Que esto se parece a mi universidad, yo estudié en la Autónoma de Madrid, como un huevo a una castaña. Literal, como un huevo a una castaña. Y esto es como, no sé, imagínate estudiar en una universidad que tiene, creo que son 27 premios Nobel. O sea, que el ratio de profesor-estudiante es 5 estudiantes por cada profesor. Que, no sé, qué pedazo de, no sé, me parece que si tu línea es, lo que tú quieres hacer en la vida es seguir una línea académica, ir a una universidad así, me parece impresionante. No sé, como una súper oportunidad, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué te parece, Tomás? Mira, los dos tigres que hay en la entrada. Antes aquí había dos leones y se sustituyeron en el 1911, acabo de leer, por dos tigres. Ahora me acaba de señalar que tiene la marca del escultor en 1910 y se instalaron aquí en el 1911. Y fue regalado por la clase, la generación de 1879. ¡Wow! Sí, es que eso me parece increíble. Solo para hacernos una idea, no sé cuál es el tuition, no sé cuál es el coste anual de esto, pero bueno, si no tienes una beca, que la mayoría de la gente no tiene una beca, aquí estás pagando una millonada al año por estudiar y sales de la universidad con una deuda bastante seria. Pero con una universidad de la Ivy League en tu currículum, y la verdad que bastante garantizado que te vaya a ir bien dentro, hombre, yo qué sé, si lo haces bien las cosas. Es que claro, yo estoy viendo esto y yo digo, tío, es que normal, o sea, te vienes aquí y dices que haría doctorado, postdoctorado y todo lo que hiciera falta nada más que por seguir viniendo a un sitio así todos los días. Qué impresionante. Yo estoy súper agradecida de mi universidad pública, súper agradecida. La Autónoma fue, dentro de lo que cabe, una experiencia buena. Podría haber sido mejor a nivel de profesorado y de todo, pero bien. Pero es verdad que precisamente Historia del Arte estaba como una especie de rincón dentro de Filosofía y Letras. Un edificio horroroso que había sido Premio Nacional de Arquitectura en la época franquista y era horrible, no sé si sigue siendo el edificio, me imagino que sí. Y las clases, todo era muy feo, muy deprimente. Entonces, que no era un sitio donde te apeteciera estar en absoluto. Entonces, claro, lo comparo con esto y tú dices que todo importa, por supuesto importa la calidad de la universidad, las cosas que se hacen, y yo digo que estoy muy contenta con la Autónoma, pero es que el entorno hace tanto a la cabeza que se me parece increíble. ¡Guau, wow, tío! ¡Mira qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Guau! Wow. Es que son una universidad que es muy fuerte. Mira, una pista de vóley por ahí. Y a mi hijo, súper decidido a entrar. Ah, es Freshman Orientation, es verdad. Sí, o sea, es como que viene la gente que va a empezar este año en la universidad y un poco pues les explican. Un alumno que es más veterano les explica la universidad, les guía por alrededor, en fin, un poco. Buena orientación, vaya.
Ya lo siento que no os puedo contar mucho de Princeton porque ha sido un viaje un poco, vamos, un viaje, un paseo, un poco impromptu y pues no he buscado mucho lo que más o menos sabía y he podido leer así por encima al entrar. Pero bueno, ya vendremos más adelante si veo que hay más que enseñar. Bueno, me gustaría venir de todas formas al Museo de Arte, así que igual venimos en otro momento. En el instituto aquí puedes hacer cursos de la universidad. Se llaman AP, creo. Y básicamente es como, pues yo qué sé, imagínate que se te da muy bien las matemáticas, pues puedes hacer cursos de AP de matemáticas o de historia, de literatura, de lo que sea. Al final del curso haces un examen que tienes que pagar $75 por ese examen y si sacas más de determinada nota te cuentan como créditos universitarios. Esto es la leche porque primero te ayuda mucho a entrar en las universidades, es decir, si tienes unas buenas notas y además tienes X cursos universitarios ya hechos durante los años de instituto, durante el último año de instituto creo que es, tienes más puntos, digamos, para que te escojan y entrar en la universidad a la que quieres entrar. Además de eso, son créditos universitarios gratis, entre comillas, $75 del examen que te llevas. Contando con la pasta que cuesta aquí la universidad, pues tiene sentido que si es lo que quieres, ir a la universidad y se te da bien estudiar y te gusta, pues intentar hacer los más mayor, yo no sé, yo lo pienso ahora con lo que sé de la vida, y pues intentar hacer la mayor parte de los cursos de lo que te interesa y lo que quieres estudiar en la universidad en el instituto, y esos créditos que te ahorras, que no tienes que pagar luego en la universidad, que son mucho más caros aquí. Mira, ahí está la capilla. ¿Quién es este hombre? John Witherspoon, tan hijo de la libertad como cualquier hombre de América, de acuerdo con John Adams, uno de los padres de la patria. Pero sí, hombre británico, llegó aquí, presidente de la universidad, supongo que poco a poco se sintió más de aquí, se sintió que tenía más sentido apoyar la revolución y la independencia de Estados Unidos, y bueno, pues se convirtió en uno de los principales apoyos y sobre todo como hombre de letras y catedrático, ¿no? O sea que mira, pues ahí estás. John Witherspoon. No he grabado dentro, pero bueno, os voy a buscar alguna imagen para dejaros una imagen por dentro. Es verdad que me ha parecido pequeña, pero bueno, muy bonita, la verdad. Esto es como, se llama Tea Room, que es como la sala, supongo que es una sala donde puedes beber y comer y tal, y bueno, y ahí están los chicos estudiando. Tío, qué privilegio, colega. Y ahora vamos a ir a la... Vamos a ir a la librería que hay, que hemos visto ahí, que quiero verla. Juro que no tengo perdón de Dios. Yo contando hace dos días que el Kindle para comprar los libros y así no tener tantísimos libros porque no me caben ya. Me los compré ya todos, los juro. Thomas Oak. He preguntado por una edición de Moby Dick para niños, pero no tienen. ¡Wow! ¿Ahora de Nemo? ¿Sí? ¿Quieres este? Mira. ¿What's open? Vamos a verlo, ¿vale? ¿Quién es Pequi? ¡Nemo! ¡Es mi baby! Es un pez payaso. A ver, aquí... ¡Aquí más! ¡Ahí hay más! ¡Más Nemos! ¿Hay más pececitos? ¿Puedes decir pececitos? ¡Más Nemo! ¿Y esto qué es? Un shark. ¿Un shark? ¿Un tiburón? It was open. ¿Y este cuál es? Este shark es un baby. No, pero este no, es un hammer shark. Can't fly it. Aquí hay una naranja, mira. Mira, abajo tienen toda esta zona que son libros de segunda mano y antigüedades. Buah. Esto va a pegarse aquí las horas que hagan falta. Bueno, pues la verdad, un vuelo súper bonito. El parking era solamente 3 horas, así que tampoco teníamos muchísimo tiempo. Hemos ido ya un poco apretados para irnos, pero bueno, hemos podido pasear un ratito y la verdad es que es súper mono. Pero ya Matías estaba pidiendo que le cambiaran. Tenemos que seguir haciendo cosas y bueno, ya volveremos por aquí. Seguramente, a lo mejor en otoño, ¿no? Podemos venir. Y ahora sí, comienza el día de Adam. Comienza la búsqueda de cosas, de productos de otoño. No de decoración. De decoración no puede ser porque... Ah, sí, sí, no. De decoración no. De comer con sabor a calabaza, probablemente la inmensa mayoría. Primera parada. Target. ¿Qué es esto? Ay, que esto es para hacer huevo. Para cocer 3 huevos aquí. ¿Los pones? De verdad.
No, ya está, deja. De. Mira a mi hijo, dice el otro. Adam, ¿cómo se siente la libertad? Mirad, como aquí en esta zona hay muchísima, muchísima, muchísima población india. Es la primera vez que las veo. La verdad es que me da curiosidad, las leyes más sala. Cafés, full blend, pumpkin spice, son Lucky Charms, que son unos cereales básicamente de azúcar, pero esta es la versión de Halloween, que se llaman Haunted. Pumpkin spice. Oh my god. Chobani de calabaza. Jajaja, ja, ja, todavía están los sabores del verano. Te chinchas. Eso es porque todavía no es otoño. It's October. ¿October? October. Una mezcla de August en agosto y octubre. ¿Esto qué es? Galletas. Azúcar. ¿De azúcar? Azúcar, sí, básicamente. No, sí, es... Con forma de... Con forma, bueno... De... Círculo, con fantasma. Joder. Y también calabaza. Ajá, y de jack-o'-lantern. Fútbol. No, tío. Cold brew de café de puta. ¡Qué guarrería! Es que eso va a estar súper dulce y súper asqueroso. Organic pumpkin spice almond milk latte. Tío, es muy fuerte. Tienen... Estos son como una especie de cepillos de dientes para que muerdan los perros. Y es también sabor de calabaza. De verdad. Locos, Nos hemos vuelto porque Matías está de no, por favor, de yo ya quiero, mirad las picaduras, yo ya quiero irme a mi casa y dormir mi siesta, así que por ahora las compras de cosas de calabaza se van a quedar aquí. Si queréis, en alguno de estos vlogs lo probaré las cosas, haré un poder para enseñaroslo y contaros a qué saben. Es que estoy mirando a Matías, que Matías está sentado en la silla mirándome como diciendo no me gusta nada. Nada de lo que está ocurriendo. Nada de lo que está ocurriendo me gusta. Esto no huele ni a café ni a nada. Esto huele a... ¡Ay, qué asco, por favor! Se me ha metido el olor aquí. Lo probaré y os contaré qué tal. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien en este vlog un poquito más relajado, con una temática un poquito más relajada. Nosotros vamos a relajarnos hoy y lo que queda del resto del fin de semana. Y nada, si os ha gustado, darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.